Sí, presidente, respecto a algo que dijo la diputada propinante, un segundo solamente. Qué pena que en el recinto se tomen cosas que se están utilizando como fake news en las redes sociales para expresar posiciones acá. La diputada debería saber que lo que decía el proyecto original, que se trató el 31 de enero y que volvió a comisión el 6 de febrero, respecto a lo que usted decía, debería haberlo leído, tenía que ver con las bases para la delegación. No había ningún tipo de instrucción, ni de medida, ni de propuesta, ni de nada que vaya en ese sentido. Segundo lugar, el que sacó la delegación en materia de seguridad y por lo tanto las bases respectivas fue el gobierno que usted apoya. Así que lo que está haciendo es generando una fake news que lamentablemente usted la trae a este recinto. Gracias, no la nombré. No la nombré. Gracias. Inés, primero quiero decirle que yo no le permito a usted que ponga en tela de juicio lo que yo sé o no sé. Puedo asegurarle, aunque escuche su teléfono y no respete, puedo asegurarle... A presidencia, diríjase, diputada. ...que sé mucho más de algunos de los que ocupan bancas ahí. Quizás no como el diputado que lleva años apencado en una banca y es el responsable... Su partido es el responsable de cómo está nuestro país, pero el diputado que está acá sentado al lado mío normalmente no me va a dejar mentir que entré y dije qué pena que usen a Loan. Ojalá usen esas energías que tienen para este silencio aturdidor respecto a otros casos como Alperovich y lo vuelvo a nombrar. Muchas gracias.